1986, con un salario mínimo tú podías comprar 27 kilos de tortillas. ¿Sabes cuántos kilos de tortilla puedes comprar hoy con un salario mínimo? Cuando mucho, 6. Si nosotros queremos recordar cuándo fue la última vez que con un salario mínimo podías comprar 6 kilos de tortillas, nos tenemos que ir a la década de 1930. Viajamos al pasado. Y si queremos recordar cómo vamos en derechos laborales, también tenemos que viajar al pasado, porque después de que se aprobó la reforma laboral de Peña Nieto y Calderón, nuestros derechos laborales están como en 1916, antes de la Constitución del 17. Y no solo en esto viajamos al pasado. En el norte, donde hay grandes empresas agroexportadoras, tenemos que vuelve a haber tiendas de raya, y en algunas regiones los peones, los trabajadores agrícolas, son tratados como eran tratados los peones en las haciendas porfirianas y hasta los peones en tiempos de la colonia. De hecho, un reportaje de Los Angeles Times reciente cuenta que en algunas de estas zonas vuelve a haber tiendas de raya. Y en materia de trabajo infantil estamos mucho peor que todo eso. Porque, a ver, levanten la mano todos los que han visto en los últimos días trabajar a un niño. Levanten la mano, por favor. Pues todos, pues así estamos. Regresamos a los tiempos de la colonia. Y miren, esto es solo en materia laboral. En otros terrenos estamos igual de jodidos. Si nosotros queremos ver cómo andamos en materia de soberanía de recursos, vamos a ver que después de la aprobación de la reforma petrolera de Peña, estamos otra vez como en 1936, cuando las multinacionales podían venir a explotar lo que querían. Y en materia de minería, estamos todavía peor. No sé si ustedes lo saben, pero en tiempos de don Porfirio, Porfirio dio como 39 mil o 30 mil concesiones a las mineras. Y esas concesiones implicaban algo así como 444 mil hectáreas de suelo nacional que estaban cedidas a las mineras extranjeras. Pues ¿saben qué? Hoy estamos mucho peor, porque hoy en día las mineras extranjeras ocupan, según un estudio de la UNAM, el 25% de todo el territorio nacional. Está concesionado el 25% de todo el territorio nacional a las mineras extranjeras. Eso quiere decir que la mitad de la nalga en la que están sentadas es de una empresa extranjera. Eso es lo que significa. La concesión es grave. Y por supuesto, la consecuencia de esto es que pues nos han saqueado. En unos cuantos años, las empresas mineras han sacado de México más oro y más plata que la que jamás sacaron en todos los años de la colonia. Y otro problema, en materia, digamos, de soberanía, pues los mexicanos hemos tenido varias luchas importantes. Peleamos por nuestra soberanía con la independencia, con la guerra de 3 años, con el movimiento de Juárez, con la intervención francesa, durante la Revolución Mexicana, con la expropiación petrolera, y peleamos por nuestra soberanía por una razón muy sencilla, porque antes muchas de las decisiones que nos afectaban a todos los mexicanos se tomaban en ultramar, allá en Madrid, pero ya no se toman en ultramar, ya se toman en Washington. Sabemos por unas filtraciones hechas en junio de este año, que la reforma energética fue negociada por Hillary Clinton y su equipo con el equipo de Peña. Entonces perdimos en materia de soberanía, también vamos para atrás. Un momentito. Y otra cosa que hay que recordar, miren. Entonces vamos para atrás en materia de cosas laborales, de derechos laborales, y en materia de recursos naturales. Está cabrón. Pero la noticia curiosa es que esto no es privativo de México, ocurre en todo el planeta. En todo el mundo el proceso es este. Y así vemos
cómo incluso en Europa, de repente, los griegos ya no pueden decidir sobre su economía, sino que se tienen que atener a lo que impone los dictados de la comunidad europea. Gracias. Y tenemos también que en Estados Unidos mismo, los trabajadores empiezan a perder derecho y empiezan a perder salario, y en Europa también, y todo esto va para atrás. Y miren, nosotros sabemos que hemos vivido tiempos mejores. Hace no mucho, el salario alcanzaba para vivir. Hace no mucho, teníamos toda una serie de derechos constitucionales que considerábamos que iban a durar toda la vida. Teníamos derecho a la pensión, a vacaciones pagadas, etc. Hoy en día, el chavo que se mete a trabajar en una empresa sabe que no va a contar con derecho a la jubilación, que no va a tener vacaciones pagadas. Vamos para atrás. ¿Y por qué vamos para atrás? ¿Estamos metidos todos en un pinche giratiempo de gran escala? Pues sí. Les voy a decir por qué vamos para atrás. Estos procesos regresivos, estos procesos retrógradas, son comunes en la historia. Se llaman contrarrevoluciones. Y eso implica que estamos metidos en pleno proceso contrarrevolucionario. Y para entender este proceso tenemos que estudiar un marco histórico y tenemos que entender cómo funcionan estas cosas. Nosotros vamos a ver que a lo largo de la historia vemos que los pueblos se organizan para defender sus intereses. Y los pueblos se organizan esencialmente alrededor de dos cuestiones. Primero, sus recursos naturales: el agua, los bosques, la ecología, la tierra, los minerales, los hidrocarburos, el carbón, etc. Y también se organizan para defender su trabajo. Y en la primera forma de organización, para defender los recursos naturales, los pueblos se han organizado a lo largo de la historia de muchas maneras. En pequeñas comunidades que luchan, como hoy se lucha contra una presa que va a acabar con un ecosistema, como hoy se organizan contra la minería de cielo abierto, como hoy la gente se organiza en San Luis para evitar que acaben de despepitar el cerro del Potosí, como la gente se organiza hoy en día para defender el agua, como se organizan los triquis hoy en día para defender el agua. Así se organizan los pueblos. Y esas organizaciones a veces llegan a consolidarse en movimientos nacionales y llegan a constituir de repente revoluciones nacionalistas y procesos nacionalistas, donde toda una comunidad grande defiende sus riquezas naturales. Eso fue, por ejemplo, la gesta importantísima de Cárdenas con la expropiación petrolera. Y para defender su trabajo, los pueblos se han organizado también de muchas maneras, en gremios, en organizaciones solidarias, y una de las formas más efectivas y duraderas fue la organización en sindicatos, que tomó tiempo hacerla. Primero estaban prohibidos y la gente que quería hacer sindicato se reunía clandestinamente, y luego estaban divididos y se peleaban porque las dos corrientes principales, los anarquistas y los comunistas, no se ponían de acuerdo. ¿Saben ustedes por qué la bandera de huelga es la bandera rojinegra? Porque los comunistas tenían su bandera roja, los anarquistas su bandera negra, y no se ponían de acuerdo. Cuando se pusieron de acuerdo, cosieron las dos banderas y salió la bandera rojinegra. Y tomó décadas construir una organización sindical importante. Y entonces, a lo largo de la historia, nosotros vamos a ver cómo en un movimiento pendular hay momentos en los que las lógicas revolucionarias se imponen, y esos son los periodos de auge revolucionario, y cómo hay momentos en los que las lógicas contrarrevolucionarias se imponen y se vienen para atrás las cosas. A lo largo de la historia hay ciclos revolucionarios muy largos y ha habido procesos revolucionarios contrarrevolucionarios muy violentos. Los dos grandes, es decir, lo que estamos viviendo es un largo proceso contrarrevolucionario. Es tan profundo que solo tiene dos equivalentes en la historia de los últimos 250 años. Y esos equivalentes son
la revolución monárquica, la contrarrevolución monárquica, la restauración de la monarquía de 1815, que fue una reacción a la Revolución Francesa de 1789, y el auge del fascismo en la década de 1930 y 1940 del siglo XX. El neoliberalismo es la tercera gran oleada contrarrevolucionaria mundial y tiene características únicas que la hacen más profunda y más radical que la restauración monárquica y que el fascismo. Lo que estamos viviendo es peor que el fascismo. Así de simple. ¿Por qué podemos afirmar, por qué puedo yo afirmar que se trata de un proceso contrarrevolucionario tan radical? En primer lugar, el neoliberalismo tiene características únicas. Es la primera gran contrarrevolución que no es meramente reactiva, no solamente quieren restablecer la monarquía. Es una revolución que ha sido muy pensada, largamente pensada y largamente planificada. Vamos a ver cómo se impuso el modelo neoliberal en México. Oigan, hace ratito hablé del deterioro que tenemos hoy en día. Ese deterioro coincide día con día con la implantación del neoliberalismo. Y les voy a contar, ha habido ciclos revolucionarios muy largos, la crisis, la revolución atlántica, que dio lugar a la guerra de independencia de Estados Unidos, a la revolución francesa, a la independencia de Haití, a la independencia de México, a la independencia de Venezuela. Después llegó la contrarrevolución monárquica, después hubo una primavera de los pueblos que dio lugar al nacimiento de muchas repúblicas, después hubo un periodo de estabilidad largo y de auge capitalista que dio lugar a otro proceso revolucionario que incluye la Revolución Mexicana, la Revolución Soviética de 1917 y que tuvo sus últimos momentos en la Guerra Civil Española, en el triunfo del Frente Popular en la Guerra Civil Española y en la expropiación de Cárdenas. Y luego vino un proceso contrarrevolucionario muy agresivo que fue el proceso fascista. Y este fue vencido. Y cuando fue vencido el fascismo, hubo un proceso revolucionario muy largo que impulsó en todo el planeta estados de bienestar como los que teníamos en México. Y esos estados de bienestar presuponían que el Estado controlaba la economía, que el Estado, entre otras cosas, le daba a cada sector lo que necesitaba, que le quitaba a los ricos cuando ganaban demasiado, que socializaba la riqueza y que construía instituciones de bienestar social como el ISSSTE, el Seguro Social, el Infonavit, etcétera. Y después, en la década de 1980, hubo un sector, se impuso un proyecto que decía que no, que ya se le había dado demasiado a los pueblos, que había que regresar a las lógicas del viejo capitalismo. Y se impuso lo que se llama el consenso de Washington. Y el consenso de Washington es uno de los momentos claves de la historia moderna. El consenso de Washington se planteaba cosas que eran muy claras. El consenso de Washington era un grupo de 10 puntos, solamente un documento de 10 puntos que cambió la faz de la tierra y que por supuesto cambió la historia de los mexicanos. El consenso de Washington planteaba, primero, disciplina política fiscal, segunda, revisión del gasto público y eliminación de subsidios, tercero, reforma hacendaria para darle facilidades a los señores del dinero. Cuarto, dejar que las tasas de interés fueran determinadas por el mercado. Quinto, mantener tipos de cambio competitivos. Sexto, tratados de libre comercio. Séptimo, permitir la inversión extranjera directa. Octavo, privatizar las empresas del Estado. Noveno, darle todas las facilidades a la empresa privada. Y décimo, darle seguridad jurídica a los derechos de propiedad. Estas políticas se siguen aplicando hoy en día en México. Y desde que se empezaron a aplicar, empezamos a perder derechos. Así, al día siguiente. Y vamos a ver cómo las aplicaron. Las aplicaron de manera rigurosa, ordenada y pausada, cuidadosa. Lo hicieron con tiempo. Miguel de la Madrid fue el primer gobierno neoliberal. Hizo una política de contención salarial. Y al final de su sexenio hizo pequeñas privatizaciones, empresas de guayabas y de quién sabe qué. Y al final de su sexenio aplicó un plan de choque neoliberal que liberó precios y contuvo salarios.
Luego Salinas hizo las primeras grandes privatizaciones y aplicó un plan de choque neoliberal general que se llamó Pacto de Solidaridad. Y Salinas firmó el Tratado de Libre Comercio y Zedillo lo echó a andar y Fox lo ahondó con una cosa que se llama el plan, el acuerdo, el TLC Plus, el Plan Mérida, y Calderón lo ahondó todavía más. Y cada uno de estos señores ha hecho su tarea. Si nos vamos punto por punto, vamos a ver cómo todos estos movimientos fueron largamente planificados y lo que vivimos hoy es consecuencia directa de lo que se empezó a hacer en el sexenio de Miguel de la Madrid. Entonces, es la primera contrarrevolución planeada a largo plazo, por eso es tan profunda. Y segundo, es la primera gran contrarrevolución que es hegemónica a nivel mundial. Se impone en absolutamente todo el planeta y tiene además detrás un poder militar que no tiene precedente en la historia. Estados Unidos hoy en día puede intervenir en la zona que quieras con una facilidad inmensa y tiene un arsenal nuclear que le permite destruir al planeta varias veces. ¿Es o no cierto esto? Entonces, estamos ante una revolución de fondo. El tema es, el problema de fondo es que esta contrarrevolución amenaza a la humanidad. Es así de simple. No solamente nos está empobreciendo a todos y está enriqueciendo a unos cuantos cuates. No sé si ustedes tienen este dato, es un dato muy impresionante. Los 85 hombres más ricos del mundo, según la revista Forbes y el Credit Suisse, tienen tanto dinero como la mitad más pobre de la población mundial. O sea, 85 cabrones son más ricos que la mitad de la población mundial. ¿Se dan cuenta de lo que eso implica? Eso implica, entre otras cosas, un régimen sumamente agresivo y sumamente violento. Y estos señores se mueven con unas lógicas de codicia que son increíbles. Son capaces, por un lingote de oro, son capaces de destruir un ecosistema y acabar con pueblos enteros. No les importa. Está en proceso ya un cambio climático. El clima en el mundo está cambiando y no sabemos hasta dónde va a llegar. Y amenaza con extinguir el planeta que permitió que el hombre creciera y que el hombre floreciera en este planeta. El cambio climático no está solo, implica, entre otras cosas, la extinción de especies enteras. Vamos mal. Sabemos que hay regiones enteras del planeta que han sido arrasadas por este sistema. El África subsahariana fue arrasada. Las economías de América del Sur fueron arrasadas en la década de 1990 y luego se repusieron, hicieron revoluciones y ahí se defienden. Pero en México, en Colombia, en Centroamérica, el proceso de saqueo y arrasamiento sigue implacable. Y además, este modelo es una cosa de locos. Porque es, fíjense, en la es un modelo que amenaza las bases mismas del sistema capitalista. En la economía capitalista tradicional, tú tenías un pollo y comprabas y vendías un pollo, porque es lo que había en el mercado. Pero en estas lógicas hay mercados a futuro, existen los créditos a largo plazo y la economía real es rebasada varias veces por una enorme burbuja financiera. De manera que hoy hay un pollo y venden y compran varios pollos. Si vendieran tres, ya estaríamos metidos en un problema. Pero venden más de tres. La economía ficción es varias veces la economía de a de veras. Para que se den una idea, cuando estalló la crisis del 2008, yo dije, bueno, ¿de qué tan grande es esta crisis? Porque nadie te decía, es de este tamaño. Y cuando nadie te puede decir de qué tamaño es una cosa, es que es o muy grande o muy chico. Y este era muy grande. Entonces yo traté de entender de qué tamaño era. Y uno de los criterios que se me ocurrieron era ver de qué tamaño era la burbuja financiera en comparación a la economía real. Y pues el primer dato que me encontré me lo dio Ignacio Ramonet en un artículo de Le Monde Diplomatique. Es un dato muy impresionante. Dice,
La economía de ficción es 6 veces la economía real. Eso quiere decir que hay un pollo y venden 6. 5 gentes se quedan sin pollo, está grave. Pero el banco suizo dio un informe que es más grave. Dicen, no son 6 veces, son 12 veces. De manera que hay un pollo y venden 12 pollos. Y hay un economista egipcio-francés muy serio que se llama Samir Amin, que da un dato más preocupante, da cifras más acuciosas y termina dando el dato siguiente: la economía de ficción es 44 veces la economía real. De manera que hay un pinche pollo y venden 44. ¿De dónde chingados sacan los otros 44 pollos? ¿Qué pasa? Pues eso quiere decir que estamos viviendo en una cosa de ficción increíble. Esto no puede sostenerse indefinidamente. Va a tronar. No puede no tronar. Vamos a un pinche desastre económico de proporciones descomunales. Y estamos tan tranquilos. ¿Por qué no truena esto? No truena porque hay un control político e ideológico muy fuerte. Un articulista del País daba esta imagen que a mí me pareció muy buena. Dice, ¿se acuerdan de la historia, de la caricatura del coyote y el correcaminos? Pues hay un momento, hay un gag que lo usan todo el tiempo, en el cual el coyote, el correcaminos, da una vuelta abrupta en un precipicio y el coyote se sigue derechito sobre el precipicio. Pero el coyote corre y corre y corre y corre y no se cae. ¿Saben cuándo se cae el coyote? Cuando se da cuenta de que no tiene piso. Nosotros estamos corriendo por el aire y no nos hemos dado cuenta de que no tenemos piso. El actual modelo económico es una pinche locura. Y aquí hemos visto cómo en el actual modelo económico las lógicas del modelo nos han llevado a una pinche economía criminal de a de veras. Hace poco salió en la prensa que el principal ingreso del país ya son las remesas de los migrantes y son del orden de los 20,000 millones de pesos, de dólares, perdón, anuales. Arriba de los ingresos petroleros que ya son del orden de 17,000 millones de dólares. Pero les tengo una noticia. La empresa Kroll de Seguridad Internacional hace unos años estimó que el ingreso de divisas mayor en México se da por concepto del narcotráfico y que el ingreso por concepto del narcotráfico en México es del orden de los 40 a los 45 mil millones de dólares anuales. Eso quiere decir que ingresa más dinero al país por el narco que por el petróleo y las remesas juntos. ¿Saben qué? Estamos metidos en un broncón. Y eso te explica, por ejemplo, que en algunas regiones del país, pues la vida se devalore. Es decir, miren, en estas lógicas del capital, todo es sujeto de ser mercancías. No sé si ustedes recuerdan en la película de Harry Potter la historia de los horrocruxes. Voldemort, el villano, divide su alma en 7 pedazos. Para dividirla tiene que cometer un crimen, tiene que desgarrar su alma, tienen que matar a alguien. Y mata a alguien y esconde un pedacito de su alma en un objeto. Bueno, el capitalismo funciona de manera muy similar. Los objetos de repente adquieren valores increíbles y las personas se devaloran. No sé si ustedes saben que el salario mínimo y la devalorización de las personas tiene muchas manifestaciones. Por ejemplo, el salario mínimo en México hoy es de 70 pesos diarios. Más devaluado de esos, que eso está cabrón. ¿Y saben ustedes cuánto cuesta matar a una persona en el norte de la República? 500 pesos. La vida está devaluada. En cambio, hay objetos por los que la gente da la vida. Hay coches por los que la gente da la vida. Hay un proceso de cosificación que entraña una profunda maldad. Y estamos metidos en eso. Ahora bien, este proceso contrarrevolucionario tan violento y tan agresivo es un proceso que no puede durar por siempre. La historia nos enseña que hay momentos
en los que triunfan las oligarquías y momentos en los que triunfan los pueblos. Y cada uno de estos procesos tiene sus fases, tiene sus tiempos. Una primera fase es lo que podríamos llamar la acumulación de la masa crítica. ¿Qué pasó? La acumulación de la masa crítica, que es el momento en el que los pueblos empiezan a dar cuenta de que las cosas van mal y empiezan a adquirir la conciencia de que esto está mal. Nosotros estamos en ese momento. Ya sabemos que esto está de la chingada y que se va a poner peor. Esto no va a mejorar por sí solo, solo se va a complicar. Ya nos dijeron, no sé si ustedes ya vieron, que acaban de firmar un pinche acuerdo, que lo firmaron en lo oscurito. Y todavía el ministro de Economía dice, no es un acuerdo que esté en secrecía, lo que pasa es que todavía no se los puedo dar a conocer. Es una burla, es increíble. Y es un acuerdo que si lo revisamos, implica más pérdidas de derechos. Ya dijo la Canacintra que por ese acuerdo nos van a rebajar los salarios, todavía más. Cuando el mínimo es de 70 pesos diarios, hombre. Y que una cuarta parte de los trabajadores cobran eso. Estamos en un broncón. Entonces sabemos que las cosas van mal. La segunda fase es la fase en la que la gente empieza a cobrar conciencia y empieza a reflexionar sobre lo que está ocurriendo. Y la gente empieza a platicar y se empieza a organizar y empieza a trabajar y empieza a hacer teorías. En la tercera fase, la gente se empieza a organizar. Esa es la fase más importante. Y miren, la Revolución Americana, la Revolución Francesa, la Revolución Mexicana, nunca hubieran sido posibles sin la existencia de los grupos de la masonería, que eran grupos clandestinos, pero que es donde la gente, que era el único espacio donde la gente se podía poner a debatir y se podía formar políticamente. Las revoluciones socialistas nunca hubieran sido posibles sin la creación de los grupos de estudio obreros y sindicales y socialistas y comunistas. Por cierto, el nivel de debate de todos esos grupos era muy alto. Se leían textos de Marx, de Engels, de Lenin, de Bujarin, de Bakunin, de Kautsky, de Trotsky, de Rosa Luxemburgo. El nivel era bien alto. Las revoluciones no son procesos bárbaros. Son procesos culturales profundos que cambian radicalmente la forma de pensar de las sociedades. Esos son, y dicen que a partir de la tesis de que la violencia es la partera de la historia, mucha gente ha concluido que entonces toda la revolución es violenta. No es cierto. Las fases violentas, muchas revoluciones lo son, pero muchas no lo son. Y sobre todo las fases más violentas de las revoluciones las desencadenan los procesos contrarrevolucionarios. La fase más violenta de la Revolución Francesa viene después de que se desata la violencia contra la violencia de los monarquistas. La fase más violenta de la Revolución Mexicana se desata después de la revolución, después del golpe de Huerta contra Madero. La fase más violenta de la Revolución Soviética se da después de que ya se desató el terror blanco. Y ha habido revoluciones pacíficas, como la Revolución de Gandhi, como todo el ciclo de revoluciones sudamericanas recientes. Entonces, la otra fase importante es cuando se consolidan, cuando esta conciencia crítica y estos cuadros se consolidan en partidos y formaciones políticas. Y ya después vienen los procesos revolucionarios. Nosotros estamos todavía empezando este proceso y tenemos que trabajarlo en serio. Por eso hemos propuesto hacer aquí en este foro, para quien se quiera quedar, y espero que todo se quede, un taller para pensar en todo este tipo de cosas. Si les parece correcto, bueno, esto es básicamente este proyecto. Yo lo que les quiero plantear, si me lo permiten, es que hagamos una rápida ronda de preguntas y respuestas, tres preguntas, si se puede, y luego pasamos al taller de formación política en el que nos va a ayudar Antonio Villegas. ¿Están de acuerdo que hagamos así las cosas? ¿Sí? Bueno, entonces, si hay preguntas, con mucho pinche gusto se las trataré de contestar. ¿Preguntas?
Bueno, ¿se escucha? Sí. Yo tengo dos preguntas. La primera es, usted ha dicho que hay procesos. La pregunta está dirigida, ¿hay un promedio de duración de estos procesos? ¿Sabemos si hay algún tipo de años que nos va a llevar para pasar a la siguiente fase? Y si es así, ¿cuánto o podemos adelantar nosotros la siguiente fase? Y obviamente supongo que el taller pues va a ser para cómo lo haríamos. Ok, otra pregunta, vamos a contestarlas todas un jalón. Rafael, muy buenas tardes. Dos preguntas rapidísimas. La primera, en relación a los grupos alternativos anticapitalistas como el ALBA, ¿qué opinión tienes? Y la segunda, a raíz también de los movimientos que se están dando en Guatemala o que se dieron, y acerca de esto que se habla de que pudiese también influir en un estallamiento civil mexicano, ¿qué opinión tienes de esto? Muy bien. La tercera. Buenas tardes. Mi duda es sobre usted, ¿qué postura o qué opinión tiene referente a los atentados que han tenido hacia los periodistas? ¿Los atentados contra los periodistas? Sí. Muy bien, pues, ¿hay otra pregunta? Si no hay otra pregunta... Bueno, yo quiero preguntarle sobre el tema de religión. ¿Cómo afecta ante esta sociedad lo que es la religión católica? Porque con anterioridad se sabía que estaba económicamente incluida en nuestro país. Muy bien. Buenas tardes. Yo quisiera preguntar qué es lo que nos falta a nosotros para poder llevar a cabo estas revoluciones. Ok, ¿ya? Mira, ahí te va. Varias de las preguntas se conjuntan. Voy a tratar de contestar primero las preguntas, algunas preguntas que están como sueltas. Por ejemplo, ¿qué opino de los atentados contra los periodistas? Obviamente, si nosotros hacemos una historia de cómo ha sido la violencia contra los periodistas en México, vamos a ver que esta violencia en México se acrecentó justamente a partir de la implantación de la guerra contra el narco de Felipe Calderón. Esa guerra contra el narco es parte de toda una estructura, de todo un aparato, digamos, de control de la población. Mira, no hay que olvidar que el modelo neoliberal no es solamente un modelo económico, es todo un sistema de dominación. No es un modelo que promueva el libre comercio, ni siquiera promueve el libre comercio. Aquí no hay libre comercio. En la medida en la que son los monopolios los que van imponiendo sus intereses en todo el planeta, eso no es libre comercio. Entonces, este sistema de dominación adquiere formas diversas a lo largo del tiempo. Y en México, el proyecto de la guerra contra las drogas es un proyecto de control sobre la población muy eficaz. Entre otras cosas, es una estrategia antiguerrillera muy buena, porque pone a competir a la guerrilla con el narco por el mismo territorio. La guerrilla opera sobre una base territorial, el narco también. Si los pones a competir, ¿quién crees que va a ganar? El narco. Y el gobierno siempre podrá negociar más fácilmente con el narco que con la guerrilla, porque el narco es un negocio y se ponen de acuerdo. Entonces, si revisamos la historia de los crímenes contra periodistas, te vas a dar cuenta, primero, que esta fase de violencia se destapa con la introducción de la guerra contra el narco. Y la segunda cosa que es muy interesante es que te vas a dar cuenta que un porcentaje muy alto de las agresiones contra periodistas los cometen funcionarios públicos y no el narco. La mayor parte de los atentados contra periodistas, según Página 13, que es una institución, un grupo que ha seguido de cerca este asunto, como el 85% de los 200 atentados contra periodistas del 2013 o 2012, no recuerdo la fecha, fueron perpetrados por funcionarios públicos, de cualquier nivel, desde policías municipales hasta gobernadores.
Entonces, yo sí creo que es parte de todo un sistema de dominación, por supuesto. La compañera me pregunta acerca de la religión católica, que qué papel juega la religión católica en esto. Mira, la religión católica, a lo largo de la historia, los señores del poder han buscado de todas las formas encontrar mecanismos de control sobre la gente. Y una de las formas más eficaces de control sobre la de controlar una población es controlar sus ideas, controlar su pensamiento y controlar su sistema de creencias. Y eso han sido las iglesias, no solo la católica, las iglesias a lo largo de miles de años. La iglesia católica era el gran aparato ideológico de las monarquías europeas y se extendió hasta México durante la colonia. Y sigue hasta nuestros días, y sigue teniendo un peso muy importante en los días que corren. Sin embargo, yo estoy convencido de que ese aparato ideológico ya va de retirada. Cada vez menos cree, cada vez menos gente cree en la iglesia y en la infalibilidad del Papa. Pero yo te voy a decir, y eso no quiere decir que a mí no me caiga bien el actual Papa. Yo casi todo lo que hace el actual Papa lo suscribiría y eso me da mucho coraje. Yo soy muy jacobino y no encuentro nada que reprocharle a este señor. Me parece que está haciendo muy bien las cosas. Está obrando en cristiano más que otra cosa. Pero el caso es que la iglesia como aparato, sí, ha sido un aparato de control ideológico muy eficaz, que ha sido sustituido por otra cosa. Fíjense, uno de los grandes sucesos de la era neoliberal es que la riqueza se ha concentrado en unas cuantas manos. Lo que yo les decía, 85 cabrones son más ricos que todo México y que toda América del Sur juntos. 85 cabrones. Y esto implica, por supuesto, que tienen la capacidad de armar proyectos de todo tipo. Uno de los grandes negocios de estos señores son los grandes consorcios mediáticos. Y en cada país de América Latina tú tienes un consorcio mediático que es el que domina y el que impone su agenda. En Brasil es O Globo, en Colombia es el grupo La Casa del Tiempo, en Venezuela el grupo Cisneros y en México es Televisa. Y vamos a ver cómo opera ese aparato, pues es muy claro. Tú revisas quién está en el Consejo de Administración de Televisa y vas a ver que están todos los grandes ricos de México. Está Carlos Slim Domit, está María Asunción Aramburu Zavala, está Germán Larrea, está Azcárraga Jean, están todos ellos. Y por lo tanto, nunca se filtran informaciones que afectan los intereses de esos señores. En consecuencia, lo que tienes es un aparato ideológico muy eficaz que defiende intereses muy concretos. Y han logrado, con las nuevas tecnologías, establecer una especie de realidad virtual en la que estamos todos metidos. El otro día Yanis Varoufakis dio una conferencia muy loca en la que decía que esta película de The Matrix no es una película de ciencia ficción, que es un pinche documental, y tiene razón. Estamos todos ahí conectados a un pinche cable en la cabeza que nos hace vivir una realidad virtual. Y es el aparato ideológico de esos señores que son los más ricos del mundo. Primer paso, apagar la pinche tele y prender el cerebro. Es lo primero que tenemos que hacer. Luego, la compañera pregunta que si hay un promedio de duración de estos procesos revolucionarios. Otro compañero pregunta qué pienso sobre los grupos alternativos como el ALBA o lo que pasa en Guatemala. Y otra pregunta, que qué nos falta para que nos echemos a andar. Pues mira, la historia no es una ciencia exacta. Aun si pudiéramos sacar un promedio de cuánto han durado los otros procesos revolucionarios y contrarrevolucionarios, no nos serviría de nada. Lo que te puedo asegurar es que cada proceso tiene sus propias lógicas y tiene sus propios tiempos. No hay manera de establecer cuánto va a durar este proceso. Lo que sí te puedo decir es que los señores del libre comercio, los neoliberales, están en pleno auge. No tienen para cuándo acabar, siguen implantando sus reglas. Y ya desorganizaron a la población. El gran drama que tenemos aquí en México
es que ya desmantelaron todas las formas de organización que había. México en los 50 todavía tenía una estructura sindical muy importante, y eran sindicatos de la CTM y lo que quieras, algunos vendidos al gobierno, lo que quieras, pero había sindicatos. Ya ni eso tenemos. El otro día alguien decía, hagamos una huelga general. Yo le dije, encantado, nada más dime con qué sindicatos. Ya no hay. Nos han desmantelado. Para echar atrás esto, nos tenemos que organizar otra vez. Tenemos que organizarnos de forma efectiva en grupos ciudadanos que puedan efectivamente dar la batalla, porque en la medida en la que nosotros nos desmovilizamos, ellos avanzan. En la medida en la que ellos, en la que nosotros nos desmovilizamos, ellos avanzan. En la medida que nosotros nos movilizamos, ellos echan para atrás. Y eso lo hemos visto con el ALBA, lo hemos visto con lo que ocurre en Guatemala. Ahí están las pruebas. El proceso que va a echar abajo al movimiento neoliberal ya empezó, ya está echado a andar. Está echado a andar con los movimientos zapatista, con el movimiento obradorista, con los movimientos de Ayotzinapa aquí en México, con la revolución bolivariana en Venezuela, con la revolución de Evo Morales en Bolivia, con el movimiento kirchnerista en Argentina, con el movimiento de Lula en Brasil. Ya está echado a andar. Sin embargo, estamos lejos de imponer nuestras... Son movimientos que siguen estando a la defensiva, y estamos todavía muy lejos de imponer nuestras lógicas en un proceso de largo aliento. Tus tiempos no te puedo dar. Más bien, los tiempos dénmelo ustedes a mí. ¿Cuándo se piensan organizar? Para empezar el taller, yo quiero hacer una encuesta muy rápida. Les voy a pedir que levanten la mano aquellos que piensan que esto ya es insoportable y que tiene que cambiar. Levanten la mano. Pues creo que todos. Muy bien, chingón. Para, levanten la mano los que están organizados para cambiarlo en alguna esfera de su vida. Somos bien poquitos. ¿Qué pasó? Todos los demás, ¿qué estamos haciendo? Mientras en estas salas no seamos todos los que levantamos la mano para decir estamos todos organizados, nos va a tomar más tiempo. ¿Saben qué? Hay que empezar a organizarse a diversos niveles. Y bueno, ¿cómo organizarnos? ¿Cuáles son las rutas para un proceso revolucionario? Mira, yo te voy a decir una cosa, no sé todavía cuáles son. Sí te puedo decir cuáles no son. Yo estoy convencido que hoy en día la vía de la violencia está vetada. No porque sea fea, que lo es. Nadie en su sano juicio puede querer la violencia. Pero está vetada, entre otras cosas, porque la fuerza bruta militar que tienen estos señores acumuladas no tiene precedente en la historia. Tú armas un movimiento que busca cambiar por la vía violenta, qué sé yo, el estado de Aguascalientes, y te lo eliminan en un día. Es decir, Estados Unidos no se va a tentar el corazón en echar una bomba atómica ahí. Así de simple. Una vía que ha funcionado en América del Sur, pues ha sido la vía electoral. Por esta vía llegó Chávez, llegó Evo Morales, llegó Correa. Es una vía que yo creo que hay que transitar. Pero ojo, aquí hay una cosa muy compleja. El primer frente de lucha contra este sistema voraz, ¿saben cuál es? Son las luchas por los derechos laborales y las luchas por los recursos naturales. La lucha por el agua, la lucha por la tierra, la lucha contra la depredación, contra que se abra una mina a cielo abierto. Ese es el primer frente de lucha. Pero mientras esos frentes no se articulen en uno solo, que incluya también el frente electoral, pues estamos lejos todavía de oponerle un frente serio a este sistema. Tenemos que hacerlo todo. Y eso, pues implica mucho trabajo, implica mucha chamba, e implica mucho debate, e implica un alto nivel de conciencia. Y eso es a lo que tenemos que aspirar, eso es a lo que tenemos que llegar. ¿Ya? Ok. Pues muchas gracias.